Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión de este día, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Martín Lutero contó en cierta oportunidad que tuvo un sueño de cómo en una ocasión el diablo se sentó en su trono escuchando los informes de sus agentes y embajadores sobre el progreso que habían hecho al oponerse a la verdad de Cristo y destruir las almas de los hombres. Un espíritu maligno dijo: "Había una compañía de cristianos cruzando el desierto. Solté los leones sobre ellos y pronto las arenas del desierto se esparcieron con sus cadáveres destrozados." "¿Qué hay de eso?", respondió Satanás. "Los leones destruyeron sus cuerpos, pero sus almas se salvaron. Son sus almas lo que busco." Luego otro hizo su informe y dijo: "Había una compañía de peregrinos cristianos navegando por el mar en un barco. Envié un gran viento contra el barco que los empujó contra las rocas y todos los cristianos a bordo de ese barco se ahogaron." "¿Qué hay de eso?", dijo Satanás. "Sus cuerpos se ahogaron en el mar, pero sus almas se salvaron. Son sus almas lo que busco." Luego un tercero se adelantó para dar su informe y dijo: "Durante 10 años he estado tratando de hundir a un cristiano en un sueño profundo y por fin lo he logrado." Y con eso los pasillos del infierno sonaron con gritos de triunfo maligno. No hay amenaza más grande para un cristiano que quedarse profundamente inactivo. En la reflexión para este día, hablando de caer en un sueño espiritual profundo, leemos en la carta a los Efesios así: "Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo." Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Carta a los Efesios capítulo 5, versículos del 13 al 20. Existe un famoso refrán latinoamericano que dice: "Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente", queriendo decirnos que por estar distraídos no nos damos cuenta que una buena oportunidad u oferta se pasan delante de nuestros ojos y se van de entre nuestras manos. Su significado es una amonestación para aquella persona que no está lo suficientemente alerta o dispuesta a aprovechar una oportunidad que se le presenta.
y debido a eso la persona pierde la oportunidad. ¿Cómo es posible un avivamiento y un crecimiento personal? ¿Cómo podemos convertir el fuego de un simple tizón en un incendio que arrase con todo lo que esté alrededor? ¿Cómo podríamos tener un ánimo con la fuerza de una epidemia que contagie millas a la redonda? ¿Estás dispuesto este día a recibir esa luz guiadora del Espíritu Santo de Dios? El que anhela un avivamiento en su alma es a quien Dios está llamando a la puerta de su corazón. Le llama a dejar la comodidad de la silla para lanzarse a lo desconocido con la potencia, la inspiración y la confianza del Espíritu Santo de Dios, y se convierta en un instrumento especial en las manos del arquitecto divino. En el libro de Esdras encontramos la historia de dos hombres poco conocidos por proezas o hazañas increíbles. Ni Esdras ni Nehemías figuran entre los héroes que pusieron en fuga a ejércitos poderosos, ni entre los que, como Moisés y Elías, hicieron milagros asombrosos, ni entre los que, como David y Salomón, ciñeron corona de reyes. Pero su obra, en muchos aspectos, fue superior a la de Salomón. De Salomón se nos dice que edificó el gran templo de Jerusalén, que fue el asombro y la admiración de las naciones de ese entonces. El hijo de David engrandeció a Jerusalén y le engalanó con palacios y mansiones lujosas, pero Salomón dispuso para sus esfuerzos tesoros fabulosos y grandiosos, y además de todo un ejército de arquitectos y obreros, mientras que Esdras y Nehemías apenas pudieron hacer uso de muy escasos medios y realizaron su obra en medio de las circunstancias más adversas. La Jerusalén que Nehemías y Esdras tuvieron que reconstruir había perdido todo el esplendor del tiempo de Salomón. Las invasiones y los sitios la habían demolido. Apenas ruinas y escombros había en ella cuando regresaron del exilio en Babilonia. Y mientras que en otro tiempo los reyes de la tierra se disputaban la amistad del monarca de Jerusalén, en días de Esdras y Nehemías ocurría lo contrario. Todos eran enemigos que se oponían a la restauración de la ciudad de Jerusalén. ¿En qué consistió su triunfo? ¿Cómo pudo prosperar la obra en medio de tanta oposición? Para hablar de prosperidad y avivamiento a nivel de pueblo, es importante saber que debe existir un avivamiento en cada corazón de sus miembros. La obra de una iglesia prosperará cuando despierten los dormidos, y eso es a nivel personal. El libro de Esdras nos dice: entonces los jefes de familia de Benjamín y Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Libro de Esdras, capítulo 1 y versículo 5. Mientras aquellos hombres estaban dormidos, no hubo ninguna iniciativa ni hubo movimiento. Robert Coleman, el distinguido profesor emérito de evangelización y discipulado del seminario teológico Gordon Conwell, dijo en cierta ocasión: el avivamiento es la soberana obra de Dios en la que Él visita a su pueblo, restaurándolos y soltándolos en la llenura de sus bendiciones. ¿Recuerdas la historia de Saúl? Mientras dormía, no se dio cuenta que David le estaba cortando un pedazo a su capa. Hay otro refrán que dice: basta que un ejército de gigantes duerma para que un puñado de enanos se levanten contra ellos en victoria. No estar alerta ante la amenaza es la debilidad más grande que tenemos y el error más grande que como cristianos podemos cometer.
¿No es cierto que por esa razón la Escritura nos advierte que Satanás anda como león rugiente acechando para ver a quién puede devorar? Dios tuvo que despertar a su pueblo. El mal no era que fueran pocos ni de escasos recursos. El mal era que estaban en una flojera espiritual en el alma. El sueño del conformismo los había anulado a todos. Habían llegado a acostumbrarse a la idea de ser un pueblo sometido y a vivir en ruinas. Dios tuvo que despertarlos, y entonces sí que hubo deseos de trabajar, de hacer algo hermoso y de emprender iniciativas. El Señor Jesús cuenta la parábola de un hombre que había sembrado su campo y leemos. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, «Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba?» «Esto es obra de un enemigo», les respondió. Le preguntaron los siervos, «¿Quiere usted que vayamos a arrancarla?» Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos del 24 al 28. De haber estado despierto el agricultor, posiblemente el enemigo no habría podido sembrar la cizaña. Satanás está muy ocupado sembrando cizaña mientras nosotros adormecemos. La obra de Dios en el mundo, el testimonio del Evangelio y la mejoría espiritual solo prospera cuando despiertan los que están dormidos. Nehemías nos dice que a pesar del despertar que Dios produjo en su pueblo, algunos no quisieron sumarse a los que trabajaban para restaurar a la ciudad en ruinas. Fueron precisamente los que más recursos tenían los que no hicieron nada. El profeta Nehemías en el capítulo 3 y verso 5 nos dice que los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con los dirigentes. Dice sus notables, o sea, los de más recursos, y no dice los débiles, o sea, los pobres. Precisamente de quienes más se podía esperar fue de quienes menos se recibió. Ha sido así muchas veces que los que más podrían colaborar en la obra del Señor son los que menos hacen. Por no decir que muchas ocasiones son los que más obstáculos han puesto. Pero esta falta de entrega, de apoyo, no desanimó a aquellos que el Señor había despertado. Si lees el capítulo 3 de Nehemías, nos dice que el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos trabajaron en la reconstrucción. Anima tanto ver a los que han de ser ejemplo ocupando su lugar y haciendo su parte con fervor. Por si fuera poco, leemos en Nehemías capítulo 3 versículo 12 sobre Salum, hijo de Alojés. Al parecer este hombre solo tenía hijas. Él era el único varón que había en su casa, pero cada una de sus hijas valía por 30 hombres. No importa género, edad o condición social, en la mano del Señor, todos pueden ser instrumento. En el avivamiento personal, lo único que cuenta es que la persona escuche la voz de Dios en su corazón. Eran pocos, con escasos recursos, con muchos enemigos, pero con gran coraje. No dejaron de trabajar, por eso prosperó la obra, porque cada uno ocupó su lugar. Cuando en la obra de Dios cada creyente ocupa su lugar y hace su parte, el testimonio y la obra del Evangelio florecerá y nuestra alma encontrará la inspiración para buscar a Dios con sinceridad. Nehemías, Esdras y los que trabajaron con ellos fueron criticados. Cuando Sanbalat se enteró que estaban reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de ellos ante sus compañeros y el ejército de Samaria y dijo,
¿Qué están haciendo estos miserables judíos? La crítica es cruel. Todo el que haga algo en la obra del Evangelio será criticado, y cuanto más hermoso e importante sea lo que se haga, más baja y ruin será la crítica. ¿Qué hizo Nehemías con las críticas? Algo que tú y yo debemos imitar. Ellos oraron. Mi querido amigo y hermano, ¿qué hemos hecho con las críticas de los que nos censuran cuando intentamos servir al Señor? ¿Nos hemos desmoralizado y lo hemos abandonado todo? Eso precisamente es lo que Satanás pretende, acobardarnos. Pero ¿cederemos nosotros que hemos recibido tan gran comisión? Si nosotros, resentidos porque nos critican, no hacemos la obra, ¿quién la hará? ¿Está Dios despertándonos el día de hoy? ¿Ocuparemos el lugar que nos corresponde? ¿Haremos caso a las críticas? Yo te reto a abrir tus ojos y levantarte para que te alumbre la luz del Evangelio divino de Jesucristo. Bendito y amoroso Dios, haz que resuene tu voz en nuestros corazones y despiértanos de ese adormecimiento. Los embates del enemigo amenazan nuestra vida. Las críticas son despiadadas para aquellos que trabajamos en la obra de tu Evangelio, pero sabemos que tu mano de fortaleza está siempre delante de nosotros. Oramos para que, de acuerdo con las riquezas de tu gloria, nos concedas tu fortaleza y poder a través de tu Espíritu, que Cristo pueda habitar en nuestros corazones a través de la fe, arraigados y bien cimentados en el amor de tu Hijo Jesús. En su nombre te lo pedimos de todo corazón. Amén.